Adrián Marcelo fue uno de los concursantes más polémicos del reality de Televisa y tras abandonar el reality se mantuvo lejos de los reflectores y es que posteriormente reapareció en redes, podcast y una entrevista que generó controversia y que fue la de René Franco. Y es que esto resultó polémico debido a que tras estrenarse la plática, usuarios en redes sociales arremetieron contra René por aparentemente acaparar la conversación y no permitirle al youtuber dar su punto de vista. Asimismo, Michelle Rubalcaba recientemente dio a conocer que aparentemente René habría pagado una fuerte suma de dinero para que Adrián Marcelo le otorgara dicha entrevista. Y es que el presentador no se quedó callado y arremetió contra el periodista. Ese Michelle Rubalcaba es tan mentiroso y tan tonto. Sabiendo lo que gana Adrián Marcelo, no pudieron echarle ni un milloncito a su mentira. Y es que además, a través de su canal, René Franco ahondó en que tras haber platicado con el influencer, se percató que no habría sido su mejor trabajo. Lo de Adrián Marcelo fue una peda. Yo hablando de mí mismo frente al otro y no dejándolo hablar, ¿sabes qué? Sí la cagué. Por eso no veo mis entrevistas, comenzó a decir. El artista ahondó en que si hubiera intentado ser más receptivo, tal vez su invitado habría revelado más cosas. Sé que hubiera podido sacarle más. Y no sé por qué hice lo que hice. Probablemente es la única manera de haber sacado esa entrevista. Porque si se dan cuenta, estamos entrevistando al villano. Y lo que siempre quise enseñarles es el tonto que tenemos enfrente, comentó. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.